Pues la verdad, que, que bueno, este inicio por mi parte ¿no? de, en, en la alcaldía del, de los Realejos. Pues la verdad es que está siendo bastante, bastante frenética, ¿no? Además, en un momento en el que, como bien sabemos, pues estamos terminando un mandato y mi objetivo principal, desde luego, es darle, bueno, pues cumplimiento al programa go de gobierno con el que nos presentamos el Partido Popular hace, pues va a ser ahora cuatro años. Y ahí es donde estamos eh, insistiendo, ¿no? En llegar a cumplir en este mandato que ha sido bastante particular por la crisis del, del coronavirus donde como saben las administraciones tuvimos un parón de un año, un año y medio en prácticamente todos los proyectos que desarrollábamos, pero hemos vuelto a tomarle el, el pulso y estoy convencido de que vamos a llegar eh, cumpliendo nuestro programa, que es nuestro compromiso con, con los vecinos. Y lo más importante es que los Ralejos continúe... bueno pues en la senda que ha estado. Durante todos estos años tenemos un equipo que es bueno, pues el que ha llevado las riendas del municipio durante estos tres pasados mandatos. Y, y bueno, con la confianza de ese equipo, y yo creo que también con la confianza de los vecinos que han visto cómo hemos bueno, pues cumplido eh, las expectativas en unos años muy, muy complicados. Hombre, para el Partido Popular en Los Realejos, eh, la gestión económica del ayuntamiento ha sido una prioridad desde el minuto uno. Nos encontrábamos. Pues un ayuntamiento con unas limitaciones tremendas presupuestariamente, ¿no? Y unas. Eh, bueno, limitaciones a la hora de poder gestionar y hemos... Ido incrementando el presupuesto municipal este año para 2023, en apenas una semana, vamos a presentar un presupuesto récord, 35 millones de euros por primera vez, con un incremento del 17% eh, presupuestario. Eso es un incremento, el mayor incremento histórico que va a tener el Ayuntamiento de, eh, de los Ralejos, con unas cuentas saneadas, como saben los vecinos, sin ningún conflicto en el ámbito económico. Y además, algo muy importante, ¿no? Que sin haber. Tocado los impuestos. Lo fácil hubiera sido en circunstancias excepcionales. haber pues subido la presión fiscal, haber incrementado la tasa, las tasas municipales, los impuestos. Y nosotros siempre nos hemos eh, opuesto a, a esa cuestión. Los Realejos es el municipio de la comarca que tiene la presión fiscal eh, mínima. Es decir, si comparamos con municipios eh, colindantes, en el municipio donde menos impuestos se pagan. Es en el municipio de, eh, de Los Ralejos. Y además hemos puesto en marcha eh, pues, múltiples eh, bonificaciones y ayudas. El próximo año, por ejemplo, eh, vamos a bonificar eh, bueno, pues el, al 50% el impuesto eh, de construcciones para la instalación eh, de placas fotovoltaicas y también una reducción en la contribución a todas aquellas personas eh, que instalen placas fotovoltaicas o las tengan instaladas. Esto es un ejemplo más de, de esta senda. ¿no? Y hemos podido. Eh, garantizar los servicios, no solamente garantizar los servicios públicos, que el año que viene también crecen, vamos a incrementar personal, e, eh, e incrementar las empresas de Realcer y Acuare, eh, y además nos va a permitir pues, continuar con esa capacidad de dinamizar los ralejos en todas sus áreas, desde el deporte, la cultura, eh, el turismo, el medio ambiente, las fiestas, por ejemplo, que es una de nuestras banderas importantes, y sobre todo dos áreas prioritarias, que van a ser el área de bienestar social, donde el próximo año vamos a lograr también un, eh, una cifra de 6 millones de euros dedicados exclusivamente al gasto social en Los realejos y después al área de empleo que crece notablemente para continuar esas políticas de dinamización empresarial, comercial y, y políticas de apoyo al empleo en, en Los realejos porque eso sí que va a ser siendo una prioridad. Cuando hablamos de capital en un, en un ayuntamiento a mí me gusta hablar de capital humano, que es fundamental en los realejos este año 2022 hemos crecido eh, sustancialmente además acordado con los representantes sindicales en las necesidades que ellos plantean y que nosotros también eh, apreciamos porque si no hay personal para poder mover la administración es muy complicado eh, caminar. Un solo dato, el Ayuntamiento de Los Ralejos disponemos a fecha eh, de hoy de 15 técnicos de administración general. Somos de, la, de los ayuntamientos eh, de Tenerife que mayor número de, este, de esta tipología de técnicos eh, dispone porque son la base de la mayoría de la... Contratación y de la gestión interna eh, que se hace. Hemos incrementado la policía local. A lo largo del último año hemos crecido, hemos hecho tres convocatorias públicas de policía local en los Ralejos y próximamente, antes de finales de año, saldrá una nueva para incorporar cinco agentes de policía local. Pero eso es el capital humano y después tenemos el capital importante que es el de las inversiones. Los Ralejos siempre se ha caracterizado eh, por ese plan de barrios tan importante que entendemos que debe de ser solidario entre todos y cada uno de los distritos. Este mandato ha sido particularmente diferente porque con el COVID tuvimos prácticamente el año 2020 y, y parte del 2021 donde la incertidumbre económica, el parón empresarial, la licitación pública, eh, pues prácticamente murió. Y que había un dinero que no se podía gastar encima. Efectivamente, habían limitaciones en todos los ámbitos. Y ahora hemos recuperado ese ritmo para poder cumplir con esa ejecución de obras en la que desde ahora... Hasta final de año, estamos a principios de noviembre, hasta final de año, pondremos en marcha, ya hemos iniciado algunas, y comenzarán 15 obras de ese plan de barrio en los diferentes eh, distritos. Estamos destinando este año más de 6 millones de euros a la inversión pública en los diferentes barrios del municipio. Si hacemos una cruz geográfica desde eh, la Cruz del Castaño hacia la Romántica y desde la montaña hacia Ico del Alto, esta cruz geográfica, intentamos... Eh, mejorar eh, lo que los vecinos nos piden, pues mejorando una calle, el saneamiento, una plaza, etcétera, 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 en todo cada uno de esos distritos. Y yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante en los Realejos y somos de los pocos municipios, hay que decirlo, que ha destinado recursos importantes de su presupuesto para un plan de barrios que es real, que los vecinos lo ven y que es lo que ellos nos solicitan, ¿no? Efectivamente, y además eh, Los Ralejos es un municipio muy disperso. Tenemos muchísimos barrios, la población está pues muy diseminada y nuestra intención siempre ha sido atender eh, en equilibrio, y digo en equilibrio y solidaridad. Las necesidades de cada uno de esos núcleos que tenemos en, en los Ralejos, ¿no? Sin olvidar efectivamente que hay un área urbana importante que es el casco de los Ralejos, que también ha precisado de inversiones y se están realizando inversiones importantes. Pero además tenemos en cocina proyectos. Mucho más eh, ambiciosos. Se está rehabilitando el Teatro Cine Realejos, que era un compromiso del Ayuntamiento con esa financiación conjunta con el Cabildo de Tenerife. Estamos ya a punto de recibir un proyecto en el que estoy yo personalmente muy ilusionado, que es el nuevo complejo deportivo y la nueva piscina municipal eh, de los Realejos, que antes de final de año nos harán entrega de ese proyecto básico. Nos van a entregar ya en breve la rehabilitación de la Casona de la Gorborana, un proyecto de más de 4 millones de euros en los que vamos a reconvertir esa casona histórica tan grande, tan importante en un importante centro cultural en el, en el municipio y a partir de ahí objetivos claros. Uno, de cara a los próximos años que es resolver eh, la cuestión de la movilidad en Los Realejos. Hemos asistido a este mandato a un, eh, bueno, un trato yo creo que bastante discriminatorio y no merecido del municipio de Los Realejos por parte del Cabildo de Tenerife. Recordemos el parón de la carretera de la montaña, del muro de la montaña, en el que dos el años... Las lo efectivamente, durante dos años eh, estuvo parado porque el cabildo de Tenerife no admitía el criterio del ayuntamiento. Y si el ayuntamiento no hubiera ido a los juzgados... No se hubiera resuelto y ganamos ese litigio el área de carreteras del Cabildo de Tenerife, pero que finalmente bueno pues tiene un dirigente que es su presidente y en el que nadie hizo nada y que tuvimos que poner todo en el asador gracias a ese movimiento del ayuntamiento se pudo abrir esa obra, pero es que recientemente hemos tenido un cierre en el patronato ese cierre en la TF5 que unido a una obra de saneamiento en la calle de los Cuartos una obra que realiza Acuae que es una entidad del Estado con el cabildo de Tenerife, estamos teniendo graves problemas de movilidad en, en los Realejos. Con lo cual eh, nosotros en el plan general hemos establecido dos enlaces principales. Uno que va desde la guerita hasta el enlace con la carretera general a San Benito para con, con, conectar el Realejo Alto. con la TF-5. Y otro enlace importante, otra vía paralela a los cuartos que va a permitir en el planeamiento, eh, bueno pues un viario, un cinturón viario que facilite esa entrada y salida por la entrada actual en, en la rotonda de entrada a los ralejos. Es un viario paralelo a los cuartos donde vamos a poder hacer una vía de, eh, ascendiente y otra descendiente con diferentes salidas a la TF5. Y ese trabajo. Ya lo hemos hecho desde el ayuntamiento y está en el plan general. Yo confío de verdad que el plan general de los Ralejos, en el cual hoy hemos celebrado el último pleno, eh, modificando unos requerimientos que nos ha hecho el gobierno de Canarias, pueda tener luz verde el próximo año. Y a partir de ahí... Ponernos a trabajar y a exigir que se creen estos dos viarios que ya hemos solicitado con una intervención especial hacia el Cabildo del Tenerife y el gobierno de Canarias para que se redacten esos proyectos y poder resolver un problema que, para mí, desde luego, el problema de la movilidad y el problema de la vivienda, del cual también ya hemos dispuesto un, unos terrenos municipales. Se van a construir 20 viviendas nuevas en la zona de los príncipes para reponer las actuales que están en mal estado. Esas dos cuestiones son prioritarias. La movilidad y la vivienda pública. Efectivamente, yo creo que hemos sufrido estos años los realejeros desde luego, una situación que, que no merecemos, eh, y es el trato que ha habido desde el área de carreteras con este municipio, y créanme que yo soy una persona bastante dialogante, soy de las personas que me gusta sentarme para solucionar las cosas, para plantear propuestas con la cuestión del cierre del patronato. Desde a los dos días de ese cierre, que no co fue comunicado al Ayuntamiento, planteamos dos alternativas las trasladábamos al Cabildo, dos alternativas de los realejos creadas por la Policía Local y por la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde planteábamos dos soluciones provisionales para continuar accediendo en ese punto. El Cabildo eh, las rechazó, presentábamos una moción a través de los compañeros del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife, que salía aprobada esa moción en el Pleno del Cabildo y que inmediatamente... Eh, después salían los responsables, tanto el consejero de carreteras como el presidente del Cabildo de Tenerife, pues diciendo que ese acuerdo plenario no se iba a cumplir. Nosotros seguimos desde luego eh, batallando, hemos planteado también en Junta de Gobierno una modificación puntual del planeamiento establecido en la ley del suelo para poder hacer una intervención quirúrgica en esta zona y plantear una salida. Eh, de nueva creación justo en esa zona del, del patronato o en la zona eh, colindante. Y a esta última propuesta que hemos hecho el ayuntamiento, a día de hoy no hemos tenido respuesta, pero esperamos que se trate de igual manera esta propuesta, lo mismo que ha hecho el ayuntamiento de San Juan de la Rambla, que también ha tenido muchísimos problemas que han aceptado hacer esa modificación y pedimos que el mismo trato que han tenido para san juan de la rambla tengan por, para los realejos y desde luego a mí me van a encontrar en esa, en esa batalla. ¿no? yo creo que las administraciones se deben en este caso eh, pues comunicar deben tener buen entendimiento. Eh, yo tengo muy buena relación con muchas áreas con la mayoría de las áreas del, del Cabildo, tenemos línea directa para cualquier eh, cuestión y a pesar de no compartir el mismo eh, color político, en muchísimas ocasiones en la mayoría, eh, gracias a acuerdos, podemos desarrollar muchos proyectos en, en, en Los Ralejos, proyectos medioambientales, proyectos de empleo, proyectos de atención social, por ejemplo, tenemos, tenemos muchos proyectos en, en común. Y yo aprovecho también para decir que el próximo año. También vamos a implementar nuevos proyectos dedicados a, a las personas. Vamos a crecer notablemente también en el área de empleo, pero un área que va a crecer notablemente es el área de bienestar social, donde vamos a mantener todos los servicios, donde vamos a crecer en personal, donde vamos a implementar y a crecer en las subvenciones que ya otorgamos a diferentes colectivos sociales, personas con discapacidad, personas mayores, colectivos, eh, diferentes entidades que prestan eh, servicios y vamos a solidificar un proyecto que hemos creado de manera experimental, que es el de atención a las personas que viven solas. Es un proyecto que hemos puesto en marcha experimental y el año que viene lo vamos a institucionalizar, vamos a dedicar ya personal fijo de esta administración para este proyecto de acompañamiento a personas que viven o se sienten solas en los ralejos y que creemos que es un proyecto eh, prioritario en los, que, en los tiempos que corren. ¿no? Pues son áreas fundamentales. Eh, bueno, pues en apenas una semana vamos a inaugurar esa sede oficial del Consejo Municipal de la Infancia en los ralejos, que era una de las peticiones que nos habían trasladado los representantes de los niños y de las niñas en, en los colegios y que en breve pues abrirá sus puertas y que además, bueno, pues viene siendo la guinda de este año a todas esas peticiones que nos han venido haciendo. Eh, los niños y las niñas de los reales. Además, y además son peticiones muy objetivas. Nosotros siempre hemos dicho que estamos muy abiertos a, que, a, a, a estar pues, escuchando ¿no? lo que nos eh, solicitan. El día que tomé yo posesión eh, del cargo en la alcaldía decía que el, las puertas de esta alcaldía estaban abiertas ¿no? para que las crucen, para que las usen, para que les den sentido. ¿no? Y al final lo importante es que eh, bueno, pues, estemos al día. Yo estoy muy poquito en este despacho en el que nos encontramos hoy. Yo suelo estar mucho más tiempo en, en la calle, ¿no? Soy más de estar en la calle que estar en, en, en este despacho, ¿no? Pues siempre hemos dicho una cosa: que queremos que los Ralejos sea un municipio eh, bonito y agradable para vivir, pero que los Ralejos sea un municipio interesante para invertir. Eso es fundamental. Hemos tenido este año un incremento importante en el número de aperturas comerciales. El, la COVID hizo un estrago sí, sí. en la cuestión empresarial, pero este año 2022 vamos a cerrar con un importante número de aperturas comerciales en no solamente en las zonas comerciales del municipio, sino en, todo, en todos los realejos. ¿no? Y eso es un buen dato, porque abren comercios, abren negocios. Y saben que desde la Agencia de Desarrollo Local, las políticas de apoyo empresarial a los emprendedores, con el cheque emprendedor, con las nuevas ayudas a la instalación de terrazas, por ejemplo, este año el único ayuntamiento que ha puesto ayudas al sector de la restauración para facilitar esa instalación de, eh, de terrazas, el alquiler de locales comerciales, poner a disposición un marketplace. Somos el único municipio del norte de Tenerife y de los pocos de Canarias que tenemos un marketplace eh, eh, gratuito para que los comercios puedan vender a través de Internet y toda esa plataforma se coordina y se financia a través del ayuntamiento. Y ahora un, una novedad importante para las navidades. Somos el único ayuntamiento del norte de Tenerife que tiene bonos consumo propio. Los bonos con corazón. Vamos a poner en circulación 11.000 bonos por un valor de 220.000 euros que se van a poner en funcionamiento y, 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 en los realejos para que comprar en los realejos a partir del 15 de noviembre hasta el 30 de diciembre nos cueste la mitad. Las personas que nos estén viendo en estos momentos y que vivan en el norte de, de Tenerife saben que en Los Realejos, utilizando este bono con corazón, este bono consumo, van a poder comprar lo mismo que en cualquier establecimiento comercial del norte de Tenerife, en Los Realejos pagando la mitad, porque cada cliente podrá comprar hasta 10 bonos por un valor, cada bono... Es de 10 euros, pero vale 20 a la hora de comprar. Es decir, que vamos a poder beneficiarnos de hasta 100 euros de descuento comprando los ralejos. Y eso es la primera vez que lo hacemos en esta campaña de Navidad donde tenemos un camello taxi una iniciativa donde gratuitamente nos desplazamos y desplazamos a los clientes entre las diferentes zonas comerciales para evitar, para evitar colas para evitar desplazamientos tener que buscar aparcamiento etcétera 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 yo creo que la cuestión comercial también los ralejos ha sido un referente y ahí tenemos también una iniciativa abre puertas donde hemos presentado todas esas aperturas comerciales en, en los Ralejos, de establecimientos también de servicios que están incluidos en estas promociones, y que bueno, yo creo que Los Ralejos ha recuperado esa, ese dinamismo comercial, nos queda mucho por hacer. Sería un error decir que está todo hecho. Por supuesto que no, queda mucho por hacer y estamos trabajando en nuevas ideas de cara al futuro. ¿no? Bueno, yo creo que la creatividad también es importante en, en la política como todo en la vida. ¿no? Yo vengo del ámbito artístico, yo soy docente, me he dedicado siempre a, a esa profesión donde, bueno, pues tener la capacidad de solvencia, también de resolver problemas, que eso es importante, pero también tener creatividad pero y la... tener los recursos y el personal, claro. Efectivamente pero bueno, hay que tener recursos, hay que tener personal, hay que tener economía, hay que tener la capacidad de resolver problemas, porque todos los días aparece sí. un problema y hay que ser ágil. En esas respuestas no siempre podemos responder con la inmediatez que queremos porque la administración también es muy lenta, ¿no? Intentamos resolverlo con la mayor rapidez posible, pero desde luego la creatividad en la política es fundamental y yo creo que los realejos durante todos estos años ha tenido un equipo de responsables en el Ayuntamiento Político sí. que han tirado también de esa creatividad, pues para ser punteros en acciones de turismo, en acciones de cultura, en acciones medioambientales, donde tenemos bueno, pues ese centro de Rambla de Castro reconocido por ejemplo con bandera azul durante muchísimos años, donde se van a implementar medidas, por ejemplo con puntos de recarga y vehículos eléctricos, en breve un proyecto muy interesante en 10 puntos y 10 barrios, de, por ejemplo, de los realejos y donde hemos sido punteros pues, en, muchica, en, en muchas políticas a nivel general ¿no? y de participación pública. Bueno, pues que trabajamos con muchísima ilusión. Yo desde luego hace muy poco que llevo al frente de este ayuntamiento, tomaba posesión el pasado mes de junio y a pesar de haberme encontrado con una situación bastante complicada, que fue ese incendio que tuvimos en los montes de de Los Realejos nada más llegar a la, a la alcaldía, a pesar de esa situación, eh, bueno, pues tenemos un proyecto muy ilusionante, estamos trabajando, desde luego dejándonos la piel eh, cada día y desde luego trabajando para presentarles un nuevo eh, proyecto interesante para los próximos años de la mano de, del Partido Popular en, en Los Realejos y con, y con la, el saco lleno, lleno de ideas, de nuevas ideas que les presentaremos a los ciudadanos en los próximos meses, desde luego, y además pues, con muchas ganas de, de seguir adelante, ¿no? you <laughs>